Yo estaría encantado de firmarte ese contrato. Y después asumiría las consecuencias con Crisanto. A cambio de un favor tuyo muy, muy loco. ¿Cuál favor? Solamente que tú me muestres tus pechos. Tuviste que meter a mis tierras para espiarme y luego mandaste a la gente de Lava. Pero claro, ¿qué me puedo esperar de una Montiel? Si no pueden salir adelante, tienen que andar los demás. Tienes toda la razón. Toda sí, la razón. Fíjate. Por primera vez te lo digo, ¿eh? Ajá. Así somos los Montiel y no sabes el placer que me va a dar. Fastidiarte. A ver, Natalia. Natalia, ¿a dónde vas? Madre, ¿a dónde vas? Tienes que apagarme ese farol o voy a llamarle a la policía. Cierra la puerta. No digas una sola palabra, ¿entendido? ¿Eso era lo que querías? Por favor, llámame en cuanto pueda, ¿sí? ¡Ingeniero! ¿Dónde anda, ingeniero? ¡Estoy buscando! Se averiaron dos tanques y se rompió la tubería del tanque. ¡Me importa dónde los tanques y la bodega! ¡Me voy! Malas noticias, mamá. Pues prendieron los estantes y muchos barriles se rompieron. Perdimos parte de la gran reserva. Y lo que sí es que perdimos todo el vellado. Gaspar, te mandé llamar porque me enteré que los Montiel no van a poderte entregar tu vino. Ya lo sé, Crisanto. Hablé con Natalia hace un rato y ella me dijo que me va a hacer otra propuesta mañana antes de que me vaya. Olvídalo, no van a lograr entregarte el vino. Perdieron toda su materia prima. Preparé una contrapropuesta que estoy seguro que te va a gustar. Echale un vistazo. Pero tranquilo, no hay prisa, hombre. Llévatelo, piénsalo. Luego platicamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Lo perdimos. Ha sido un día muy pesado, así que estoy cansada. ¿Estás cansada? Sí. ¿Sí? Sí, estoy cansada. Siempre estás cansada para mí, pero no para él. El caso es que tu marido soy yo.
Dios, estúpido. ¿Creías que no me iba a enterar que estabas con él cuando te quedaste encerrado en el ascensor? A ver, ¿eh? Roberto, ¿me tan estúpido me creías? Las cosas no fueron así, Roberto. ¡Vamos a platicar! ¡No! Yo me casé contigo para hacerte el amor cuando yo quiera. ¡Me estás lastimando, Roberto! Y tú eres mi mujer y me vas a cumplir. ¡No, por las buenas o por las malas! Se les ocurrió aceptar el vino de Crisanto, que no tiene dónde meter. Mi amor, pues nos pidió el favor humildemente y ya está. Ah, claro. Claro, humildemente. Después de robarnos a un cliente. Acuérdate que tú intentaste robarlo primero. Que no se te olvide eso. Es que no entiendo qué es lo que ustedes tienen metido en la cabeza. ¿De verdad quieren ayudar al ladrón de Crisanto? ¿Tienes alguna evidencia de violencia? No sé, algún golpe, rasguños, alguna dolencia interna. No, no tengo nada. Roberto no me pegó. Mira, eso que tienes en el cuello no demuestra ninguna agresión y se puede interpretar de mil maneras. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una mentirosa? ¿Que vine hasta aquí para mentir? Aurora, yo no te estoy juzgando ni te estoy dando mi opinión personal. Pero es mi deber indicarte que si le vamos a dar seguimiento a esta denuncia, es importante que no partamos solamente de eso. El juzgado lo va a tomar poco relevante. De cualquier forma, yo te voy a remitir con un médico forense para que te revise. Dame un segundito, por favor. Mi amor, prepárate que vamos a hacer el plan que me propusiste. ¿Qué? ¿Hiciste negocio con Crisanto? ¿Nos va a vender el vino? Hacer negocio yo con Crisanto jamás. ¿Entonces? Vamos a sacar 5,000 litros del vino de Crisanto y lo vamos a reemplazar con 5,000 de nuestro mosto. Mamá, te volviste loca. Eso es un delito. Es un delito. Voy a hacer cambio. No podemos hacer nada sin una denuncia formal. Pero las mujeres que han sido maltratadas o violentadas tienen que sentirse apoyadas por la ley. Así que a este hombre no le voy a quitar los ojos de encima. Bueno, ¿y qué demonios traen ustedes dos? Juanjo, ya dile. A ver, acompañé a Cándido a que firmara su libertad condicional con Susan. Uh-huh. Y llegué y en su oficina había un folder. Un folder con tu nombre. Parecía ser una denuncia. Aurora, dinos la verdad. Roberto te está maltratando. Aurora, si es así, soy capaz de matarlo en este momento. A ver, les voy a aclarar la situación. Sí, sí he tenido discusiones con él, pero es normal. Dicen que el matrimonio no es fácil. Entonces, si tu matrimonio está normal, ¿por qué metiste una denuncia? Es que yo creo que aquí hay una confusión. Realmente no sé de qué me están hablando. Bueno, o tal vez no sé si te refieras a una denuncia que pusimos Roberto y yo por unos vándalos que le hicieron algo a una casa de por aquí. Está rico el vino, ¿no? Sí. No, bueno. Yo estaba preocupado porque trasegamos mucho este caldo. Pero gracias a Dios no le pasó nada. Fermentó bastante bien. Te dije que estaba en buenas manos, que te lo íbamos a cuidar. Lo hiciste. Sé que no fue nada agradable para ti que Paco y Joaquín me prestaran tus tanques. No, no lo fue. Como tampoco lo fue para ti tener que acudir a nuestra ayuda. Pues no me queda más que agradecértelo. Gracias por todo. De nada. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
foto? ¿Quién trajo esa foto? ¿Por qué está ahí? ¿Yo no la traje? ¿Algún problema? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué? O sea, ¿te tengo que avisar cuando pongo una foto en mi casa? Sí, me lo tienes que consultar. ¿Por qué no me consultaste? A ver, Roberto, de verdad, tú estás muy mal. O sea, ¿te tengo que avisar cuando pongo la foto de mi hermano muerto en mi propia casa? Estás muy loco. Totalmente loco. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Salud, hija. Salud. Salud, Juanjo. Muy bueno. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Anótale ahí, Susan. Esos desgraciados se llevaron una buena lana en joyas. Pero ni siquiera tocaron mi caja fuerte, no se acercaron para nada. Mi despacho está raro, ¿no? ¿Cómo estás, mijo? Bien, mejor, suegrita. Lo que sí es que estoy un poco mareado, ¿eh? Me voy a sentar. Siéntate, siéntate. Pues dentro de lo que cabe está bien. Le tuvieron que dar 10 puntadas y también le tomaron unas placas. Y gracias a Dios no tiene ninguna lesión cerebral. Adiós. Roberto, eres mi único testigo y necesito tu testimonio. ¿Te puedo interrogar ahora? ¡Apúrate! ¡Wow! Te repito que tus suegros tienen cáncer. ¡Te apures! ¡Apúrate! ¡Vamos! Ahora vas a tirar estos guantes en un basurero lejos de aquí, o los quemas, o no sé, haz lo que tú quieras, ¿sí? ¡Cálmate, Bobby! ¿Ah? Ya, tranquilo, que este es mi negocio de todos los días. Ahora toma. Lo último que tienes que hacer. Con esto, lo golpeas aquí. Como quieras. Vas. Y me desperté porque sentí unos ruidos, cosas que se quebraban. Y aunque estaba muy aturdido, decidí bajar. Creo que llamé a mi suegra, pero nadie me contestó. Bajé, vi la sala con muchas cosas rotas, pero de pronto me golpearon y ya no supe nada más. Ponte aquí. Yo soy el ladrón y tú eres Roberto. Es que yo no puedo entender cómo la víctima no pudo ver a su agresor en un espacio tan diáfano. Le dio el golpe acá y él cayó ahí. Es que lo tenía muy cerca. No te imaginas cuánto me cuesta dominar mis demonios. Eres lo único, entrañable y hermoso que me ha pasado. De verdad. Te necesito para vivir, para ser feliz. Te suplico que me des una nueva oportunidad. Que empecemos de nuevo desde cero. Por favor, mi amor. Por favor. Aurora, se supone que todo ese tiempo que íbamos a estar separados era para darnos cuenta que no teníamos que estar juntos. Mira, y bien sabes que no es así, nos amamos. Yo te voy a pedir que no te metas en mi vida. No vayas y digas cosas que no... semana que viene. Ok. No, yo no quiero hablar otro día contigo.
Te veo en tu casa al rato. Paso por ti y nos vamos. Yo quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.